y se encuentra bien. Yo ahora voy para el hospital. ¿Sabe qué? Lo que pasa es que se tiene que haber tomado los remedios equivocados de la noche para dormir. Porque esto fue como a las 9 de la mañana. Sí, pues sí, él iba a hacer un flete. Oh, qué tremendo. Uy, fue. No, y pues ha sido peor. Pero está bien. Sí, me llamó todo, sí, está bien. No Pero la cara está de su. bajo el efecto del alcohol, sino que usted. No, 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 el efecto del alcohol no. Sí, tiene que haberse tomado los remedios equivocados. Sí, Ya, eso dice perfecto. porque en un minuto dice que quedó en ¿El blanco. caballero está bien entonces? Sí. ¿De aproximadamente cuánta edad? Tiene 68. Y venía solo. Solo. Lamentable. Pero bueno, se cortó la calle ahí para que la gente sepa. Calle El Acero está cerrado por precaución. Y Avenida Santa Teresa también está cerrado. En toda su totalidad. No se puede ingresar vehículos por este accidente que ocurrió a eso de las 9 de la mañana, chicos y chicas. Estamos en vivo y en directo desde Avenida Santa Teresa, aquí afuera de Carabineros. Como verán, estamos entrevistando a la esposa del caballero que chocó. Y así está el panorama. Somos aplaradio.cl, prensa independiente. Chocaron contra un alumbrado, un poste, ¿cierto?, de alumbrado público. Así está el panorama. Están las calles totalmente cerradas. Lo sacó de cuajo, ¿cierto? Fue a eso de las 9 de la mañana. Venía bajando de calle Las Heras cuando colisionó con este poste de alumbrado público, con el central. Estamos en vivo y en directo hoy día domingo. Como nos dice la señora, él iba a dejar una carga, a buscar una carga, un flete. Pedimos saber más información con el capitán de turno. Chintaron el capitán, pero no se encuentra. Nos dice, nos informaron que estaba de libre hoy en la tercera comisaría. Por ende, en este momento nadie nos puede dar alguna información más clara, más contundente de lo que pasó aquí afuera, en Avenida Santa Teresa de los Andes, donde está entonces todo cortado, todas las calles cortadas por este accidente que ocurrió hoy domingo en la mañana. Ahí está la patente, patente HSGH87. Lo sacó de raíz este poste, el central, como pueden ver en el que está el bandejón central. ¿Ya? Dejando entonces bloqueadas todas las arterias de Avenida Santa Teresa. Tienen que doblar, subir por Freire, los autos se tienen que desviar. Avisamos entonces que la principal avenida de nuestra ciudad de los Andes se encuentra interrumpida por este accidente que se produjo a eso de las 9 de la mañana. Santa Teresa con Las Heras, la gente también tiene que subir, como pueden ver, por O'Higgins, no pueden seguir transitando, se tienen que dar la vuelta. Ahí usted va a ver un auto, una camioneta, que va a tratar de transitar por esta avenida, la cual está cortada por carabineros. Hay conos en calle Las Heras. Hay unos conos, hay solamente dos conos, ¿cierto? Los que están diciendo que no pueden entrar los autos ni circular por esta arteria. Muy buenos días, ¿cómo está? Así quedó el poste hoy día en la mañana. No se puede transitar. Sí, no, que yo soy personal de BTR y me acabo adelante. Así que vengo a ver cuál es el daño que afecta, porque esto es un corte, hay un corte de energía. Hay un corte de energía Sí, para todo el perímetro, ¿no? Tanto para los billares como para la calle Larga. Los Villares y la comuna de Calle Larga, algo del centro, entonces nos confirman aquí un técnico en su materia especializada. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hay un corte de luz entonces para las comunas de Calle Larga y también para los sectores de Los Villares. Es el panorama en vivo y en directo desde Avenida Santa Teresa.
Estamos en vivo y en directo para que usted vea lo que pasa en los Andes. Esto fue aproximadamente a las 9 de la mañana. El conductor estaría con vida, estaría con algunos daños, ¿cierto? Pero está bien, ya que entrevistamos al principio de este video, de esta transmisión en vivo, a la mujer, a la esposa del afectado. El lugar, no hay carabineros en este momento, pero sí tenemos fotos de cuando se produjo el accidente. Por supuesto, había un personal de unos 5 o 6 carabineros atendiendo esta emergencia. Bomberos tampoco está. Por quienes nos preguntan, pueden hacer sus consultas. Estamos en vivo e indirecto. Repetimos entonces la información. Está cerrada Avenida Santa Teresa, solamente pasa peatonal. ¿Cómo está? Hola, hola. ¿Cómo estamos? Bien. Muy bien, gracias. Solo paso peatonal. Y ahí está llegando poco a poco personal técnico para arreglar esto, ya que este poste dejó sin luz entonces a sectores de nuestra provincia de los Andes, como de la comuna de Calle Larga y Los Villares. Me despido, soy Constanza Croisic aquí en el lugar de los hechos. Esperamos que esta emergencia se solucione rápidamente. Nos vamos a despedir con la otra cara también del suceso. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hola, buenos días. Están trabajando ya poco a poco, están mirando con suspicacia, ¿cierto?, lo que pasó. Calle Las Heras con Avenida Santa Teresa, entonces totalmente cortado, dado la magnitud de este accidente que se registró hoy en la mañana a eso de las 9 horas. Ahí, como pueden ver, están los conos que yo estoy diciendo que estaban en Las Heras, también están en Avenida Santa Teresa, donde los autos tienen que doblar, sí o sí, ¿cierto?, subir por calle Freire. Ahí están subiendo, como ven, no se puede seguir por Avenida Santa Teresa. Esta es la información del último momento. Corte de luz entonces, no se puede pasar automóviles, solamente peatones. La gente ya está, claro, toda la gente ha venido a sacar fotos, queda un poco choqueada como por el impacto, como quedó el poste, ¿no? Escucha, hola, camioneta es Julia. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Usted conocía nada al caballero? Sí. Pero está bien, dice la señora. Sí, ahora me encontré con ella y iba para el hospital. Nos despedimos entonces de la información del último minuto. Desde los Andes, sí o no, hay que informar las cosas como son. Ya les niña, que estés bien. Que esté súper bien, buen día. Bueno, llegaron algunos familiares también para ver cómo quedó el auto, ¿cierto? Es lamentable porque el objeto también de trabajo de una persona que estaba trabajando hoy día en la mañana, ¿cierto? Y que quizás producto del estrés, producto de fármacos, también dice la señora, quizás perdió el conocimiento impactando, ¿cierto?, colisionando contra este poste de alumbrado público que lo sacó de cuajo. Ah, no, nos dicen que no, que fue por quizás por remedios, por cansancio. Sí. Sí. Bueno, nos despedimos, chicos. Soy Constanza Croisic. Lamentable lo que pasó. Esperemos que todo empiece a funcionar para que los sectores tengan luz, porque repetimos, el conductor de este vehículo se encuentra bien y eso es lo más importante. Nos despedimos acá. Bueno, traté, como ustedes saben, conversar con algún capitán o comisario para que nos dé más información, pero en este momento, cuando son las 9:45 de la mañana, no hay nadie quien pueda dar una declaración a la prensa. Esto pasó afuera de la tercera comisaría de los Andes. Que estén bien. Chao, chao.